Desde sus primeros años de servicio, uno de los símbolos más importantes dentro de la Bomba Magallanes ha sido su uniforme, el cual ha marcado la identidad de la compañía en sus diferentes versiones a lo largo del tiempo. Fue el primer incendio al cual acudió la compañía el que dejó al descubierto la necesidad de contar con esta importante indumentaria. Así lo señalan los escritos que datan de 1892, donde los oficiales de la época consignan lo siguiente. Se instalaría en el cuartel una campana y se dotaría la compañía del uniforme, el que sería de la siguiente manera. Chaqueta de paño lacre corta, con dos hileras de botones, cuello vuelto, una estrella negra sobre el costado izquierdo a la altura del corazón, bocamanga como el cuello de paño negro, placas de escamas de bronce, botones amarillos de bronce con el letrero Bomberos de Magallanes, pantalón blanco de brillo fuerte, botas de cuero fuerte, corte hasta la rodilla y corte a la inglesa, y casco de forma americana con visera larga hacia atrás. Dicha propuesta tuvo algunas modificaciones, como el uso del pantalón negro y el casco inglés. A la fecha, los voluntarios primerinos han usado dos diseños de uniformes de parada a lo largo de la historia, conservando siempre el color rojo como el color que los identifica. Sin embargo, en la década de los 90, se decidió modificar la versión tradicional por una más moderna, la que consistió en cotona con solapa, camisa blanca, corbata y pantalón negro y casco modelo americano, dejando atrás las escamas o charreteras de bronce y el antiguo casco inglés. En el año 2000, se cambia el uso del casco por una gorra de estilo militar para finalmente retomar el uso del uniforme de fundación hasta la actualidad.